Hablamos con la diseñadora Melisa Lozano y aquí tiene un stand muy bonito y bueno, pues en primicia ha sacado pues una colección preciosa incluso para el bebé, que bueno, que ha sonado en todos los medios de comunicación, así que ella misma nos lo va a contar, que está aquí con nosotros en la Cañada Marbella. Una vez más, Melisa, ¿cómo estás? Buenas tardes, Elena, o buenas noches ya, ¿no? Tarde, noche. Pues nada, un poco cansada ya al final de la feria, ¿no? Pero muy bien, muy contenta con todo el público de Marbella, que aquí, como sabéis, somos ya como de la casa, que estamos siempre aquí con todos nuestros amigos y, bueno, pues bien, esperando ya que llegue Marbella la cuarta edición, ¿no? Sí, bueno, ahora nos ha sorprendido muchísimo, pues, la novedad. Siempre nos sorprende, Melisa, pero en esta ocasión, pues, con las cosas de los bebés, pues, casi más, ¿no? Más muy bonito, muy original. Cuéntame qué te has inspirado y cómo ha sido, pues, este proyecto y este diseño. Bueno, ya te he dicho que voy a ir en unos días contigo, ¿no?, a estar contigo y, bueno, en épocas de crisis hay que agudizar un poco el ingenio, ¿no?, y, pues, hemos decidido, pues, hacer algo para los bebés, ¿no?, y es lo que hicimos, hacer una línea de baño con connotaciones flamencas. Claro, pues por ejemplo, vamos a ver dentro de la gama cuáles son los productos que, por ejemplo, los chupes, que son de farmacia, totalmente homologados, pero con un área más de los otros colores. Claro, porque hemos pensado en todas las flamencas, que somos muy apretados, muchos flamencos que vemos por todo el mundo, y entonces, pues, igual que cuando viste a una peque de flamenca, pues el chupe puede ir al color del vestido, ¿no? Y hemos pensado en las niñas y en los niños. Esto es lo que hemos hecho, y luego lo que es el albornoz flamenco, la capita de baño o la zapatilla que tanto está gustando, ¿no? Qué precioso. Y bueno, ya para hacer un repasito también por la moda flamenca, las tendencias de este año, ¿cuáles son, Melisa, que queremos estar al día en la moda? Bueno, pues nosotros, como bien estuviste también ayer tarde con nosotros, lo que la colección se llama Vintage, hemos dado una vuelta atrás, ¿no?, a lo que era la moda flamenca. Hemos puesto unos colores más pasteles, en plan color beige, color verde agua, rosa, nude. Y luego hemos vuelto mucho a lo que es el bolillo, los encajes, los pasacintas, y toda esa parte la hemos intentado actualizar con los tejidos de hoy en día. Luego sí que hemos dividido también la colección en dos partes, ¿no?, la cual sigue siendo el sello de Melisa Lozano, el volumen de volante y el colorido que también utilizamos habitualmente. Enhorabuena una vez más, ya te dije al principio que me había sorprendido y es cierto. Y ahí también tenemos esa vitrina preciosa de complemento y de verdad pues enhorabuena, felicidades porque lo haces genial. Muchas gracias a ti que siempre está con nosotros.